Señora presidenta, señorías, de este Congreso salió hacia el Senado un texto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, a pesar de todas sus insuficiencias, contenía aspectos positivos, como eran el configurar un Consejo General menos presidencialista, más horizontal, más democrático, con unas exigencias de transparencia para sus miembros que nos parecían interesantes. Y cuando llegó al Senado resultó enriquecidos con aportaciones, por ejemplo, las que hicieron mis compañeros de Compromís, que mejoraban las condiciones de las personas trabajadoras de la Administración de Justicia. Lamentablemente, aquí ha habido en este proceso una gran distorsión, porque, como saben todos, cuando se conocieron esos mensajes... Señoría, silencio, por favor. Cuando se conocieron esos mensajes en los que el señor Cosidó se jactaba de que el Partido Popular iba a controlar ese Consejo, la reacción del señor Casado fue más propia de una pataleta infantil que de alguien que aspira a ser presidente del Gobierno, porque lo que hizo fue presentar in extremis unas enmiendas que lo que han hecho es intentar poner patas arriba el método de elección de ese Consejo General. Y eso es algo que desde Compromís nos parece lamentable. Y esto es porque con lo que se está haciendo aquí por el Partido Popular se están haciendo dos cosas. Se está deslegitimando y se está desautorizando. Se deslegitima el método actualmente vigente de elección, que es importante porque lo que hace es radicar la elección de todos los poderes del Estado, en última instancia, en quien tiene la soberanía nacional. Nosotros, en el Parlamento, nosotros elegimos al Ejecutivo y es lógico que también intervengamos en la determinación de aquellos que tienen que gobernar al Poder Judicial, pero sin inmiscuirnos, evidentemente, en la función jurisdiccional. Se deslegitima esto y, al mismo tiempo, lo que está haciendo el Partido Popular es desautorizar todo el trabajo que previamente habían hecho sus representantes en la Comisión de Justicia. Y recuerdo cuando estábamos debatiendo el Pacto por la Estrategia Nacional de Justicia, en el cual, al final, por cierto, nos quedamos solos el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y Compromís, ahí los representantes del Partido Popular defendieron a capa y espada la bondad de un método de elección que ahora, precisamente, ellos mismos, el Partido Popular está cuestionando desde el Senado. Y esta desautorización también se extiende a los anteriores presidentes que ha habido en este país del Partido Popular, que aceptaron ese método como algo de Estado. Y recuerdo que don José María Aznar, en su momento, aceptó que ese método debía ser válido y debía consolidarse como algo lógico en democracia. Porque, insisto, es la manera de entroncar la elección de ese Consejo con una legitimidad popular. Por tanto, no entendemos este cambio. Insisto, no nos gusta nada que haya habido un calentamiento que se traduce en esta pataleta. Resulta que, como no me dejan jugar como yo quiero, ahora vengo a romper el juguete. Esto no es para nada serio y es una gran deslealtad institucional. Y, por supuesto, Compromís no la va a apoyar. Gracias. Muchas gracias, señor Bataller. Señora Ciuró y Buldó.